Patri, hoy estamos contigo. Gracias por acercarte aquí Nada, a encantada. educarles todo. Y saludos a todos tus seguidores que se están conectando también ahora. El propósito de este Educando en Casa de Patricia Ramiro, estás de psicóloga, es porque tú eres una referente para muchos de nosotros. Hemos aprendido un montón de educación, de buenas ideas, de psicología, indiscutiblemente. Pero hoy queremos adentrarnos, si nos permites, en tu casa. Y saber cómo es Patricia Ramírez, no Patri psicóloga, sino Patricia Ramírez como madre. Pues Porque, claro, no, no. bienvenido Bienvenido. a mi hogar. Porque es No te difícil, pongo un café, Leo, porque nos queda un ¿eh? poco lejos, pero te lo pondría. Bueno, pues nada, fantástico. Me lo voy a tomar aquí virtualmente. Gracias, Patri. Que es difícil educar. ¿Tú qué Sí. crees? Sí. Bueno, por un lado sí y por otro lado no. Es difícil si no tienes herramientas. Porque cuando no tienes herramientas para educar, lo que haces es seguir tu instinto. Hay gente que tiene un instinto maravilloso. Y otra gente que su instinto pues, es copiar un poco modelos inadecuados de educación que han tenido de sus padres y de sus madres. Entonces yo creo que cuando uno, si tú quieres hacer una carrera profesional, tienes que estudiar, o una formación profesional o una carrera universitaria. Y si quieres ser padre o madre, no puedes pensar que todo eso va a ser intuitivo. ¿Por qué no? Entonces, saber educar a una persona para que podamos educar a alguien con seguridad, con una buena autoestima, que sepa resolverse sola en la vida, pues hace falta que nosotros nos preparemos para ello. Claro, o sea que es difícil educar en función de lo preparado que estás. Es como si te acercas a un ordenador y dices, oye, es difícil manejar un ordenador, pues oye, en función de lo que sepas del ordenador, ¿no? Pues dependiendo Sería de los eso, ¿no? recursos que tengas, exacto. Ah, Para pues mí lo de sí. la educación ha sido como algo muy importante y claro, también yo tengo la ventaja de ser psicóloga y no es que todos los psicólogos sepan de educación, porque hay gente que se especializa en Claro. recursos humanos, pero a mí como la educación me ha parecido algo tan importante y los niños pequeños me parecen unos seres tan vulnerables y yo soy como muy sensible al daño a los animales, a las humillaciones, a los niños pequeños. Si yo voy por la calle y veo que un padre zarandea a su hijo, es que me duele y tengo que intervenir. Entonces yo para mis hijos quería tratar de educarlos con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Ah, qué bueno. ¿Cuántos hijos tienes? Porque yo lo sé, pero muchos de los que Claro, están bueno, viéndonos. en casa tenemos cuatro. Dos son Tres. míos, paridos, Sí. míos dos. Y las otras dos, Paridos dos. paridos dos. Y las otras dos niñas son de mi marido. No Qué las ha bueno. parido él, las ha parido su madre, pero en casa convivimos los Pero seis. son como tus cuatro hijos, ¿no? Sí, Es decir, que aquí tú sí. dices, son mis cuatro Claro. adolescentes, ¿no? Claro, Sí. tenemos cuatro, sí, exactamente, tenemos cuatro porque además tenemos, bueno, yo siempre, ahí no creo que en la suerte. Cuando yo conocí a Andrés, nosotros no fuimos de las parejas esas ensambladas que dijimos, ¿y cómo lo decimos? ¿Y qué hacemos? O sea, fue todo con mucha naturalidad. A los 3 meses de conocernos dijimos, nos vamos a ir de vacaciones los seis juntos. Y que salga el sol por Antequera. Y si planteamos esto con naturalidad y nos presentamos y como son además de las mismas edades, pues la verdad es que nos salió muy bien. Y al año siguiente, pues ya estábamos viviendo juntos. Entonces, yo veo con los padres, ¿y cuándo le presento a mi pareja? ¿Y cuándo conocemos a los otros? Deja de plantearte tantas cosas y hazlo con naturalidad y tira para adelante. Que hay que dejar, o sea, es que son mensajes que aparentemente podrían parecer contradictorios, ¿no? Que es que hay que saber, pero hay que vivir la vida con naturalidad, que no Claro, significa que vivir que la gente. la vivimos con ignorancia, hay que saber con cabeza, con conocimiento, pero al mismo tiempo con naturalidad, sin agobiarse, vamos. Claro, porque a veces le damos tantas vueltas a las cosas que los Sí. niños dejan de ver las cosas como algo tan natural, porque te preparas, no dices, no hagas, no esto, y los niños lo ven como algo como, ¿qué está pasando aquí? Nosotros nos juntamos en una casa los seis, entendimos que esto era lo natural, que veníamos a pasar unas vacaciones, nos presentamos, por supuesto, y ahí empezó todo a fluir. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y todo correcto, todo de maravilla, ¿no? Sí, Tienes la una verdad es que todo ha familia. Sí. ido, todo ha ido muy bien, todo ha ido muy bien, sí. Oye, ¿y qué años tienen tus cuatro hijos adolescentes? Pues mira, ¿Cómo? Carmen, A ver, cuenta, cuenta. es que ya no tenemos adolescentes, casi. Ah, ya no. Ya no, casi, porque Carmen tiene 20, cumple 21. Sí. Luego viene Andrea, que es de mi marido, 19. Luego vienen Ale y Pablo, que son de la misma edad. Lo que pasa es que Ale le lleva casi un año porque Ale es de febrero y Pablo de diciembre. Y tienen 10, 16, bueno, Ale ya 17.
Así y esos que... son adolescentes. Ya. Tú ves que eres muy optimista, ya has dicho ya, se me ha acabado. O sea, hay madres y padres que dicen que tienen hijos adolescentes de 37 y tú con 16 dices que se ha acabado la adolescencia. Eso sí que es optimismo total, vamos. Oye, y cuéntame, Patrick, para ti, ser madre, ¿qué supuso? Si tuvieras que expresarlo, ya hace ya unos cuantos años, la primera vez que fuiste madre. Pues, ¿pero cómo mira, lo recuerdas, yo no esa era... experiencia? Yo no me recuerdo como una mujer especialmente maternal, o sea, no he sido una mujer de estas que veía un bebé por la calle y se volvía loca. De hecho, yo hasta los 28 no me había... Es que me casé joven, yo me casé con 23. Pues sí, claro, entonces después de 5 años de matrimonio yo no tenía en la cabeza tener hijos. Y fue algo como... Ser madre fue como un día abrir una revista. Yo coleccionaba revistas de decoración y no sé por qué en una... Al abrirla apareciendo unos pies de bebés así, aparecían las plantas, me acuerdo perfectamente de la foto, las plantas de un bebé del pie así. Y en ese momento dije, yo quiero ser madre. O sea, fue como, ¿así? No sé cómo esa imagen despertó en mí y me costó mucho, bueno, me costó casi un año y pico porque no me quedaba embarazada y el primer embarazo no llegó a término porque, bueno, pues porque fue un aborto, estos que llaman un huevo agüero, y para mí cuando nació Carmen... Es que aquello fue como mi felicidad. Tenía totalmente idealizado ese momento, sí. Qué bueno. Carmen es a tu hija que conozco, ¿no? Que hicimos ahí un directo juntos, sí. Que ella estudiaba Derecho y Psicología, si no recuerdo mal, ¿no? Exacto, sí. Qué bueno. Oye, y de estos años, ya 20 y pico años como madre, ¿qué es lo más difícil para ti? Ahora nos están viendo gente que son familias, madres, padres... ¿Y qué es lo para más mí, difícil? Sí. Para mí, yo creo que lo más difícil como madre es querer controlar peligros que no están bajo mi control. Ajá. Entonces, o sea, miedos. Sí, miedos, peligros, ¿no? Que tú digas, pues a ver si se juntan con alguna mala compañía, a ver si le da por fumar o beber algo que no tienen que fumar, a ver si un día enferman de algo, o sea, cosas que no están bajo mi control. En mi control está, pues, educar en valores, que yo creo que ahí hemos hecho un trabajo muy bonito en casa, tener muchas conversaciones con ellos, dedicarnos tiempo, mucho más ahora que cuando eran pequeños. Pero claro, a mí el que se vayan una noche y ahora que ya no hay toque de queda, que qué fácil lo hemos tenido con el toque de queda a las 11 de la noche, por favor, vamos. Es que, bendito toque de queda. Bendito toque de queda, de verdad. Bendito toque de queda que a las 11 estaban aquí y era como ¡guau! Y ahora saber que pues a mí eso me genera un poco de angustia porque... Yo veo a mis hijos enfermos y lo paso fatal. Es realmente lo que me puede. Es lo que más me cuesta como madre, porque luego como madre yo no trato de controlar nada más. Me da igual lo que estudien, cuánto tiempo tarden en estudiarlo, si traen un suspenso me da igual, ya les digo que ya para la próxima vez saldrá mejor. O sea, en esa parte soy súper permisiva. Pero la parte que no controlo, que puede ser que se metan con la inconsciencia de la edad, a pesar de que yo creo que son muy sensatos, en temas que no se tienen que meter, una pelea en una discoteca, no sé, no me ha pasado nunca, pero me aterra. Eso me puede aterrar, sí, eso me da miedo. Claro, eso es muy, muy humano, ¿no? Creo que en realidad al mismo tiempo tiene esa parte de irracional, porque en principio no debe por qué ocurrir nada. Claro, pero, claro. Pero claro, estamos tan conectados emocionalmente con nuestros hijos, les queremos tanto, que no podemos evitar pues pensar en lo que puede ocurrir de malo, ¿no? Claro. Quizás más veces que en lo que puede ocurrir de bueno, ¿no? Sí. Y si tuvieras que decir así lo más placentero, eso es lo más difícil para ti, lo que no controlas. Sí. Y lo que te produce un placer gigantesco que te gustaría compartir con la gente que nos está viendo, pues, y que dices, ¡oh! Cuando ocurre esto. Pues mira, es que son muchas cosas, la verdad. Pues vale, genial. Yo tengo que reconocer que tenemos una relación muy bonita, los cuatro, a base de mucho curro, ¿eh? Y entonces para mí un momento muy placentero es el momento de la cena. Al mediodía no siempre coincidimos para comer, porque Pablo llega del instituto más tarde, a las 3:30, y Carmen a las 3:15 ya tiene clase, entonces hay horarios distintos, pero el momento de la cena, que suele ser en torno a las 8:30, 9, que nos sentamos los 6 en la cocina, o los 5 si no está Alejandra, pues la verdad es que es muy chulo, porque hablamos un montón. Hablamos de lo que pasa, de lo que he visto en la tele, de un vídeo que ha salido, mira mamá este TikTok, mira esto que ha pasado en clase, de temas políticos, tenemos todos una tendencia política como muy parecida, entonces no hay conflictos y hablamos de todo, de sexo, de bromas, y ese momento a veces yo digo, que alguien dice, me voy que tengo que estudiar, digo, no, que no se acabe,
porque para mí es muy chulo. Y luego, pues, algo muy bonito de mis hijos es su empatía. Entonces, Pablo, por ejemplo, tiene una sensibilidad muy especial para detectar un estado de ánimo bajo, ¿así? Cansancio, sí, uh-huh. Enseguida. Entonces, mamá, ¿qué te pasa algo? Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿estás cansada? Entonces, el que tú veas que un tío de 16 años se acerca, mamá, ¿estás cansada? Viene y te abraza, es como, jo, qué capacidad, ¿no? Que parece que a esta edad muchos padres dicen que están en lo suyo y aquí no. Aquí están como muy, estamos muy pendientes los unos de los otros, pero que nosotros estemos pendientes de ellos es normal. Que ellos lo estén de nosotros a esa edad en la que están con tantas cosas, pues ahí me parece muy chulo. Y sí, Carmen también. Carmen es una tía muy empática. Y luego yo creo que nos hemos educado aquí con mucha libertad. Si yo, por ejemplo, yo el sábado pasado tengo un grupo de amigas y salía a desayunar con mis amigas. Me voy a desayunar con las amigas a las 10. No volví hasta las 6. O sea, se me alargó. Nos enredamos, terminamos con un arroz con bogavante. Y entonces yo les mandaba mensaje, que vamos al vermú, que nos quedamos a comer. Y ellos todo, pues muy bien, pues pásalo bien, ¿no? O sea, es como mucha generosidad. Es un equipazo. Es una relación muy chula. Pero de vez en cuando habréis tenido algún conflicto, ¿no? De eso. Claro. Dice eso, pues tenemos ideas políticas parecidas, pero sí, seguro tenemos, que... tenemos conflictos, sí. Sí. Mira, tenemos conflictos con el tema de... A ver, que la gente no me va a entender bien, con el tema del feminismo. O sea, en casa somos todos feministas, todos. Pero sí. Mis hijas y Pablo son extremadamente feministas. No sé si se puede ser extremadamente feminista. O igual sí. Es algo que yo, por mis 50 años, no llego a entender, ¿no? Sí. Entonces, de vez en cuando ahí tenemos algún conflicto, pues. Ellas tienen una filosofía que, ¿cómo se llama? Bueno. Se llama Free the Nipples, que es como ir sin la parte de arriba, con camisetas, porque... Y a veces le digo, chica, sí, digo, pero es que es igual el pecho se os va a caer. Es que... Y entonces, pues es que, ¿por qué tenemos que ir con esta atadura, no? Esa parte del feminismo, que sí, sí. ¿Sabes? Y claro, a veces digo, pues si os entiendo, pues si tenéis razón, os comprendo perfectamente, pero claro, tú como madre vas tratando de reconducir y ahí hay algunas cosas, pues que igual por mi edad, siendo yo tan feminista, Pablo muchísimo... Pues la verdad es que me encanta que tengan esa filosofía, pero alguna vez podemos tener alguna diferencia en eso. También tenemos alguna diferencia, pues porque a esta edad ellos son como muy, muy tajantes, ¿no? Con sus muy ideas. Muy tajantes, ¿verdad? Sí. Entonces su idea de justicia, de amistad, de todo es como defenderlo a ultranza, y hay veces en que, pues igual, el grado que tú tienes en la vida de experiencia... pues te hace decirles, oye, pues esto no es tan así de esta manera, y a veces podemos tener ahí algún conflicto, pero yo creo que hay mucha nobleza y enseguida lo resolvemos, sí. Oye, ¿qué te ocurre, Patricia, cuando uno de tus hijos te habla mal? Digo que tiene que haber ocurrido algún día, ¿no? Mira, me ha ocurrido poco, Leo. Por ejemplo, Pablo, el otro día le mandé un mensaje. No sé, iba a un centro comercial y cuando llegué allí le mandé un mensaje y le dije, digo, mira Pablo, me siento tremendamente orgullosa de tu capacidad, digo, me sorprende cada día tu capacidad de autocontrol. O sea, Pablo es una persona que se puede estar discutiendo de un tema que no le parece y tiene como esa capacidad para expresar sus ideas desde la tranquilidad, empatizando para no hacerte daño. O sea, jamás, yo le he dicho, jamás te he oído una palabra fuera de tono, un insulto, un levanta... Te lo juro, es increíble esa capacidad que tiene, ¿vale? A ver, con las niñas sí que ha habido alguna mala contestación y lo que solemos hacer ahí es parar, ¿no? Entonces, cuando... ¿Parar qué significa? Perdona, Patricia. No seguir. O sea, yo sí oigo una mala contestación, que igual también la puedo tener yo. Lo sí. Que hago no es, a mí no me hables así, ¿por qué me tienes que contestar así? Yo entiendo que esa mala contestación viene de que estamos enfadadas, de que igual hay algo que me remueve, de que igual hay algo que no sé de ti y que se está manifestando conmigo, y entonces dejamos ahí como una, lo dejamos reposar. Y siempre, casi siempre, la persona que se ha pasado, oye, lo siento, es que estoy cansada. Sí. Yo cuando a veces estoy nerviosa, o ahora cuando he empezado la obra, oye, lo siento si no estoy hoy de humor. Pero entendemos que a veces uno puede hablar mal y que hay que buscar esa parte de... ¿no? De entender las emociones de las personas, sí. Qué bueno. Sí, sí, es que eso es importante. Lo que pasa es que muchas veces caemos en lo contrario, ¿no? Es decir, que sí. Caemos en lo que dices tú, en el reproche, esa frase tan maravillosa tuya, ¿no? Que el reproche es la tumba del amor.
que la tengo aquí, claro, claro, marcada. Sí. Y... caemos en eso, pero no nos lleva a nada, porque si alguna vez nosotros hemos caído en eso, la conversación ha ido a peor. Entonces, uno termina llorando, termina enfadado, termina haciendo un reproche, termina entendiéndose peor y no nos sirve de nada. Entonces, cuando hay una mala contestación, lo mejor es parar, callar y esperar un poco a que todo se reparte, a que todo repose. Claro, y quien nos esté viendo quizás y diga, joder, pues es que nosotros aquí tenemos conflictos siempre, siempre es un buen momento para hacer un punto y aparte, ¿no? Decir, oye, pues... Claro. Si uno quiere, sí. Leo, si uno quiere trabajar los conflictos con sus hijos, hay muchos padres que están esperando que los hijos den el primer paso. No. Sí. Aquí los adultos somos nosotros. Y somos los que tenemos que dar ahí el ejemplo. Y entender que nosotros hemos tenido muchos más años para aprender a ser pacientes, para aprender a ser reflexivos, y que la impulsividad es más propia de la adolescencia que del adulto. Entonces, vamos a ser nosotros los que empecemos a dar el cambio. Y cualquier cambio que queramos dar con nuestros hijos respecto a la comunicación, vamos a comunicarlo. Vamos a estar en un momento de confianza, tranquilos, y decir, oye, yo veo que cuando me comunico con ustedes lo hago mal, que cuando me cuentan algo que no me gusta hago un juicio de valor o levanto la voz y quiero cambiar y necesito que me ayuden, ¿vale? Porque creo que si yo cambio voy a generar pues un efecto de bola de nieve en el que ustedes van a cambiar conmigo y igual vamos a tener una relación mucho más bonita. Pero tengo que avisar que voy a dar ese cambio para que mis hijos también se involucren en él. Qué bueno, sí que es importantísimo utilizar... lo que nos distingue como humanos, que es el arte de conversar, ¿no? La capacidad de decir las cosas. Claro, estaba pensando, hablando de frases, ¿no? Digo que muchas veces cuando hablamos de educación hablamos de frases. Si tuvieras que decir, ¿cuál es la frase que más has repetido? No ahora, digo, desde que... Si tuvieras que decir como educadora, como madre, pues joder, es que decía tantas veces y mis hijos me reconocen con esa frase. Que a lo mejor... Pues mira, no lo sé. No, ahora es Pablo, son las 7:30, vas a llegar tarde. Esa, todas las mañanas. Y todas las mañanas mi hijo me dice, mamá, que saliendo un poco más tarde no llego tarde. Pero yo no me lo creo. Yo no me lo creo, porque yo hago mis cálculos mentales. Yo soy de las personas. Aquí tenemos que hablar de mi obsesiva puntualidad. O sea, yo sí, para mí ser puntual es llegar 10 minutos antes. Así de claro. Entonces, claro, yo todos los cálculos que hago es para que lleguen esos 10 minutos antes, y ellos no. Ellos entienden, claro, entienden que ser puntual es llegar a tu hora. Entonces, yo a las 7:29 de la mañana ya estoy nerviosa. Pablo, ¿quieres que te lleve? Y al final, digo, tengo que parar. Y siempre digo, no lo voy a decir más, pero al día siguiente lo vuelvo a repetir. Esa yo creo que en este momento es la que más, pero tendría que preguntarles, a ver. Así es. Sobre eso se podría hacer un cachondeo, ¿no? Mamá, ¿cómo es que no me has dicho que llegue 10 minutos antes, no? Sí. Es que, sí. La puntualidad. Vamos. Sí, lo de la puntualidad en esta casa es para mí. Y para mi marido también, es que los dos somos iguales. Ah, claro. Oye, ¿y una frase que hayas dicho y que si tuvieras que decir, y no me hubiera gustado decir esa frase? Digo... Pues no sé. Ahora no sé. Bueno. Seguro que he dicho alguna de la que me arrepiento, seguro. Que enfadada habré dicho algo que me arrepiento, pero ahora no sabría cuál. O sea, no tengo así una repetida que diga... Sí, de eso no... De eso no... No sabía qué decirte, sí. Ah. Oye, una cosa, claro, para que nos vean y digan, pero entonces, ¿qué pasa? Que Patricia Ramírez trata a sus hijos de usted, ustedes y tal. Bueno, hay que aclarar que Patricia sí. Nació en las Islas Canarias y mantiene eso, ¿no? Digo que cuando hablas a más de uno, como se hace en las Canarias... Exacto, ustedes y a los niños... Usted. A los niños los respeto tanto que les digo a ustedes. Ustedes pongan la mesa, ustedes recojan el lavavajilla. Bueno. Qué bueno. Oye, una cosa. ¿Y tus padres viven? Mis padres viven, sí. Viven. ¿Y qué aprendiste de tus padres que te gustaría que tus hijos también se hayan quedado para el resto de sus días? Vamos a ver. Pues yo creo que de mi madre... Mi madre es una persona como muy voluntariosa, muy disciplinada, muy sacrificada. ¿Dónde está ella? Ella está en Mallorca. Mallorca. Entonces es una persona voluntariosa, disciplinada. Y luego de mi padre, mi padre es una persona libre. O sea, libre. Mi padre ha hecho lo que le ha dado la gana en la vida. Con todo, con lo que ha estudiado, con sus trabajos, con cómo ha gestionado su vida, con todo. Y eso también nos lo ha inculcado. Para mi padre la idea de felicidad es que uno sea libre en esta vida. Entonces a mi padre si te casas le va bien, si te separas le va bien, si te tienes cuatro hijos le va bien y si no tienes ninguno también. Es como que cada uno tiene que vivir su vida, ¿no?
Entonces, en esa libertad, yo nunca me he sentido culpable cuando me he divorciado, cuando he elegido mi profesión, nada, porque todo estaba bien en ese sentido, ¿no? Uno tenía que elegir y responsabilizarse de lo elegido. Y sí, y yo creo que mi padre también es un feminista y creo que, claro, como vamos, lo digo como si fuese algo especial, como tiene que ser. Y me ha educado para que yo no me sintiera, por ejemplo, una mujer dentro de un vestuario de fútbol, cuando he trabajado dentro del fútbol, sino para que me sintiera una psicóloga. Entonces, en ese sentido, creo que yo nunca he tenido ningún condicionante por ser mujer cuando me ha tocado trabajar como en un mundo más de hombres, porque yo, para mí, eso no era algo distinto. O sea, yo no iba con el condicionante de ¿qué hago yo aquí?, ¿no? Porque nunca se me pasó por la cabeza que por ser mujer uno pueda ser diferente o algo te condicione. Entonces, yo creo que eso ha estado muy chulo. ¿Y qué es ser feminista? Ahora que has repetido en varias ocasiones que tú eres feminista y que tus hijos también. Para mí es la igualdad, ¿no? La igualdad. Para mí es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en todos los sentidos, que no existan roles, que no exista una diferencia por roles, ni por género, ni por nada. Es la igualdad, el que uno pueda tener las mismas oportunidades, y ahí entra desde la brecha salarial a los permisos de paternidad, de maternidad, a cualquier cosa. Claro, estamos hablando como el feminismo a nivel general. Cuando yo me pongo a hablar, por ejemplo, con mis hijos y me sacan todo lo que es el micromachismo, que esta es la parte, que no me salía antes la palabra, esta es la parte en la que cuando ellos me lo cuentan, todos estos micromachismos, yo digo, ostras, tienen razón. Lo que pasa que para mí sería como muy difícil cambiar. Te pongo un ejemplo. Si yo voy con mi marido a cenar, lo normal es que mi marido me deje pasar por delante de la puerta. Que me abra la puerta y me deje pasar por educación, pues como haríamos, como le haría yo a cualquier hombre que pasara. Pero mis hijos eso lo ven como micromachismo. No, es un micromachismo. Y yo les digo, sí, tenéis razón, pero va a ser difícil que yo no lo cambie. Si venimos del súper, mi marido va a coger las bolsas que pesan más y yo voy a coger la bolsa que lleva el papel higiénico. Y eso para ellos es micromachismo porque hace una diferencia entre hombres y mujeres. Y esa es la parte en la que yo digo, jo, si teóricamente tienen razón, pero qué difícil puede ser cambiarlo, ¿no? Dice por alguien que es equidad y no solo igualdad, exactamente, que es equidad y igualdad, sí. Sí, tiene toda la razón. Es que es un tema, efectivamente, que se define como tú dices y que despierta, digo, con lo fácil que es, ¿no? Definirlo, después despierta pues como pasiones encontradas, problemas donde en realidad no los hay. Yo creo que cualquier hombre, cualquier mujer le gustaría pues que claro, seamos tratados como iguales, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, claro, que como las mujeres, por ejemplo, tenemos el condicionante de poder ser madres, a la hora de... Pues sí que existe mucha diferencia a la hora de trabajar, ¿no? Por la manera en que puede condicionarte o condicionarle a un empresario el hecho de, bueno, pues de toda la repercusión que pueda tener, que tú te quieras pedir una reducción de jornada para cuidar y estar más tiempo con tus niños, o si no te la coges parece que eres mala madre porque quieres trabajar más y no cuidar a tus hijos. Es que claro, la verdad es que tenemos ahí una carga con el tema de la maternidad que es horrible. Yo jamás me he puesto a escuchar lo que la gente podría pensar de mí, porque yo he trabajado como una posesa. Por un lado, por necesidad, porque yo pasé unas situaciones muy complicadas en mi vida y lo tuve que hacer por necesidad cuando me quedé con mi hija sola, cuando mi hija tenía 6 días. Y a partir de ahí, pues porque el trabajo ha sido mi pasión y ya está. Y quería también dar un modelo de trabajador o de mujer a mis hijos para que tuviesen la referencia, para que ellos pudiesen hacerlo en su vida cuando quisieran sin sentirse culpables. Pero hay mujeres que se sienten culpables y piden una reducción de jornada. Culpables si no se la piden. La verdad es que esta carga no la tenemos que quitar en algún momento. Y tenemos que ser libres para poder gestionar nuestra vida y nuestra maternidad como nos dé la gana. Has contado, y seguro que muchas personas les gustaría saber, ¿te quedaste con tu hija pequeña, con 6 días? ¿Por qué razón? Pues porque perdí a mi marido. Ah, perdiste a tu marido. ¿Falleció? ¿Qué? ¿Falleció? Sí, está fallecido. Vaya, lo siento, sí, no lo sabía. Vaya, joder, pues con 6 días nada más, date cuenta, pues qué palo, ¿no? Más gigantesco. Sí. Bueno, y de lo cual te recuperaste y trabajaste mucho precisamente para tus hijas, para ti misma, porque te encantaba
Y si tuvieras que definirte, bueno, has dicho, ¿no? Que como madre, pues eres una madre que tienes miedo a las cosas que no controlas, que das muchísima libertad. ¿Qué más cosas te definirían como madre? La paciencia y la empatía. La Yo creo paciencia y la empatía. Y te ha ido bien con eso, con la paciencia sí, y la me ha ido empatía. muy bien. Y el buenismo. Es como, yo les he puesto como muchos límites de pequeño y cuando yo veía que su nivel de madurez les permitía gestionar sus vidas, he ido quitando todos los límites. Entonces, Qué bueno. bueno, creo que he sido como muy buenista, muy comprensiva, de dejar mucha confianza, mucha libertad. Y no me ha ido mal. Yo creo que eso combinado siempre, porque tú no puedes dejar libertad si no educas en valores, porque los niños no nacen con una guía de lo que es el bien y es el mal, y lo que es cívico y lo que no lo es, lo que es ecológico y lo que no lo es, lo que es ético y no lo que no lo es, hay que educarles. Entonces, en el momento en el que tú educas en valores, ya tienes que ir soltando para que ellos vayan poniendo en práctica en su vida esos valores desde su libertad y su autogestión. Entonces, yo creo que esa comprensión, tratar de comprenderlo, ser pacientes, para mí han sido valores muy importantes. Oye, hay una persona que nos ha mandado un mensaje después de que hayas Sí. contado pues, lo que te sucedió en la vida, ¿no? Que tuviste pues, un palo gigantesco, tuviste que Sí. remontar el. Entonces nos comenta que ella le ha pasado lo mismo, que tiene dos hijas. Y entonces te pregunta, oye, ¿y cómo remontaste? Dale ¿cómo hiciste? ¿Cómo llevaste adelante la Uf, es familia? que la situación fue mucho más complicada que un fallecimiento. No, no se puede contar ahora por aquí. Fallecido lo han dado, desapareció y lo han dado por fallecido en el 2010, Ah, después de no caramba. encontrarlo. O sea, Es que es desapareció. todavía más dramático, ¿no? Sí, fue muy dramático porque la situación económica mía fue muy dramática. Pues primero para mí lo más importante es que no me, lo primero es que no me dio tiempo a pensar, es que no me dio tiempo a pensar. Yo con los puntos del parto tuve la suerte de que era psicóloga y autónoma, me puse a trabajar, contraté a una persona interna, yo pensé, lo que yo gané como psicóloga va para esta mujer interna, digo, pero yo no puedo abandonar mi trabajo porque es lo único que a mí me va a dar para mantener a mi hija. Puse la consulta en mi casa, me tuve que ir a un piso porque me quedé sin casa y puse la consulta en el piso. Cogí una persona interna y me dediqué a trabajar, trabajar, trabajar. Y para mí solo era, tengo que trabajar porque tengo que pagarle a mi hija un colegio, porque tengo que darle una calidad de vida. Y yo creo que era, eso se convirtió como en un propósito en mi vida. Y a partir de ahí tuve la suerte de tener la familia de amigos que tengo en Granada. Tengo unos amigos que son un tesoro. O sea, que esa red social creo que es algo importantísimo. Pues tener un propósito, tener una red social. Y bueno, y tener a mi hija, que ese es el motor, ¿no? Ese es el motor. Qué Sí. pasada, qué pasada. Pues Qué ojalá que. importante es que, por favor, tengamos las mujeres y hombres una independencia económica. Que hagamos algo por tener una independencia económica. Si yo no hubiese tenido mi trabajo y mi consulta, no sé qué hubiera sido de mí, sinceramente. Claro, te hubieras hundido, ¿no? Porque, claro, Sí, sin tener no, sin interés en la autonomía, ¿no? sí. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, sí, te iba a preguntar por el cole, volviendo a tus. Bueno, yo espero que a la persona que nos ha escrito, que, bueno, hay muchas personas que dicen por aquí que qué fuerte eres y bueno, que fantástico. La verdad que ahora entiendo una frase que una vez dijiste precisamente por eso, ¿no? Porque hay alguien que nos decía en una conversación que habíamos mantenido, decía, bueno, ¿por qué no habláis pues desde vuestra atalaya de tranquilidad, de comodidad? Y dijiste, bueno, no siempre ha sido así, ¿no? Bueno, No pues siempre ha sido así. está bien, está muy bien, digo, saber eso, ¿no? Digo, porque efectivamente, digo, no sabemos las historias de las personas y muchas veces decimos rápidamente, ah, pues ella, Patri, lo tiene muy fácil. Bueno, pues Sí, Patri. exactamente. La gente tiende a juzgar porque como a la gente, Alguna sí, gente. alguna gente tiende a Sí. juzgar y te ve con un Sí. estado de ánimo bueno. Y Sí. piensan que, claro, que el estado de ánimo bueno es el resultado de que tu situación personal y profesional es buena. Pero no es así, no es así. En este momento, por supuesto que mi vida tiene un equilibrio muy bonito porque encontré a una persona maravillosa, porque tengo unos hijos maravillosos, pero no lo fue durante muchísimos años. Hemos pasado momentos muy duros, entonces no lo fue. Y claro, yo creo que lo que a mí me ayudó también a surgir es un poco. Pues esa capacidad, pues mi sentido del humor, el optimismo, mi capacidad de trabajo, pues eso, la verdad es que ahí tendré muchas fortalezas también a nivel biológico, entiendo yo, genético, que me han ayudado, sí. No, no será todo
que ha salido de mí. Hay gente que es más vital y otra gente que es menos. Hay gente más propensa a la ansiedad y otra menos. Yo soy poco propensa a la ansiedad. Entonces, pues, esa parte no la tenía. Sí, pero lo que es indiscutible, digo, conociéndote, digo, tampoco es que conozcamos muchísimo, pero es suficiente. Lo que está claro es que practicas, ¿no? Ay, por cierto, hay una persona que ha dicho, ¿de qué va este directo? Bueno, pues lo vamos a contar. Este directo va de una conversación en la que nosotros, desde Educares Todo, estamos visitando la casa de Patricia Ramírez, Patri psicóloga, para saber cómo se educa en casa de alguien que es un referente en el mundo educativo. Espero haberlo explicado razón. Y después, desbarramos. Alguien ponía por aquí, ¿qué relación tiene ella con su madre? Porque ese es el referente para educar a sus hijos. No, mi referente es mi abuela, ya lo siento. mi abuela que falleció hace 3 años, ha sido mi referente a nivel de educación. Mucha gente pensaba que mi abuela me malcriaba, porque era otra buenista de estas que no te juzga, que todo lo que le comentas vale, que te da un consejo desde esa serenidad, casi que te pide permiso para darte un consejo. Yo me acuerdo una vez, esto lo cuento mucho, hablando con mis hijos en la cocina, hablaba de mi abuela, ¿no? De lo que había supuesto mi abuela para mí, ese apoyo incondicional. Apoyo incondicional en todos los sentidos, amor, en dinero cuando necesitabas, en todo, sin pedirte nunca una explicación. Si un día estaba cansada y algo, igual he dicho, abuela, que no tengo ganas de hablar, te lo pasaba todo. Y yo cuando hablaba de mi abuela en ese momento dije, buah, digo, yo quiero que mis hijos cuando sean mayores y tengan hijos, quiero que le hablen a sus hijos de la manera en que yo estoy hablando de mi abuela, digo, así que tengo que ser mi abuela con ellos, ¿no? Y me ha servido muchísimo para educar, es la huella que quiero dejar. Yo sé la huella que me ha dejado mi abuela y esa es la huella que yo quiero dejar en los niños. ¿Qué pasa, Pati? Ay, me emocionas. Que, sí, porque claro, date cuenta, ese es el personaje que quieres representar, ¿no? Que quieres ser. Para mí es el símbolo de amor incondicional. Amor incondicional. Si yo a mi abuela he intentado tenerla siempre muy cerca. Cuando me vine a ir otra vez a Zaragoza, también era de Zaragoza, las dos nacimos de Zaragoza, pasa que yo me fui con 5 años a Canarias. Ah, es verdad, que yo he dicho que habías nacido en Canarias, pero te fuiste a las Canarias. Pero bueno, muy orgullosa de mi parte canaria, que mi padre es canario y estamos encantados. Sí. Y cuando me vine a vivir a Zaragoza, mi abuela conmigo a Zaragoza. Qué bueno. Sí. Qué bonito. Bueno. Y para mis hijos ha sido, la bisabuela es que ha sido algo, con mis hijos se ha pasado de... desde que se le caía la baba con ellos. A esto les has permitido ya de todo. Mira, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, Pablo, mis hijos son, como comemos en casa bastante saludable, pues son niños, tienen un peso normal. Pero en Granada, cuando vivíamos en Granada, mi abuela iría encima mío, no, perdón, debajo mío. Y yo veía que mi hijo Pablo no hacía más que coger peso. Y yo decía, este niño cómo se está poniendo de fondón, ¿no? Con lo que comemos en casa, que yo decía, bueno, mucho ejercicio él no hace porque Pablo no ha sido de deporte. Digo, pero este niño está poniendo fondón. Y digo, en casa no es por lo que come. Y un día llego yo de trabajar y paso por la casa de mi abuela, que estaba Pablo ahí, y de repente abro la nevera de mi abuela y veo que hay, pues, no te engaño si había 30 o 40 huevos Kinder. O sea, mi abuela le daba huevos Kinder como vasos de agua. Y bueno, ahí me cogí un enfado con mi abuela. Digo, ¿pero qué hace? No, es que al niño le gustan. Digo, abuela. Digo, pero no le van a gustar. Digo, y a mí también. Pero si le das todos los días 2 o 3 huevos Kinder, digo, me lo vas a matar. Bueno, por eso mi abuela no lo entendía. O sea, con mis hijos ya es que se pasó. Claro, lo que quería ver era la satisfacción, la alegría. La felicidad del niño. El niño venga a bailarle para que le dice huevos Kinder. El niño todo el día bailando y la abuela dándole huevos Kinder. O sea, tremendo. Los huevos Kinder. ¿Y recuerdas aquellos? Porque ya, bueno, tienes 2 hijos que están en el cole todavía, ¿no? Con 16 años. Sí. Pablo está ahora en primero de bachiller. Mm. Es la primera vez que va a un instituto. Han estado los dos siempre en un colegio bilingüe. Para mí, el tema del... Como yo fui a un colegio bilingüe alemán, pues para mí era como una obsesión que fuese a un colegio bilingüe y a ser posible laico. Entonces, pues ahí han estado. Y Pablo este año me dijo que él no quería seguir en ese colegio porque... Pablo, ya te he dicho alguna vez, es artista, y que él quería ir a la escuela de arte y hacer el bachiller de arte, y en este colegio no lo tenían. Así que, pues, está haciendo el bachiller de artes y feliz, la verdad es que feliz. Yo cuando le veo hacer los dibujos, cuando le veo los dibujos para arte, digo, Pablo, digo, es que me fascina esa facilidad que tiene para dibujar y qué chulo. Y claro, Pablo, bueno, digo, por repasar, tu hija Carmen está estudiando Derecho y Psicología. Sí. Pablo es artista. Pablo es artista.
Alejandro. Alejandra está también Alejandra, en primero de bachiller, no tiene todavía muy claro qué quiere hacer. Sí. Yo creo que algo relacionado, no sé si con el estilismo, la moda, el marketing, no lo sé. Le gusta tantas cosas porque es una niña muy inquieta, muy inteligente, muy estudiosa, que muy exigente, no sé por dónde va a acabar. Y Andrea, psicología también. Andrea, psicología. Pues la amistad a ti, quizás, ¿no? Entre otras cosas, claro. Y... sí, bueno, o igual yo también de mostrarle mi pasión por esto. Claro, se contagia. Igual les he contagiado algo, sí. Claro, sí. Bueno, es una carrera además muy bonita. Yo creo que sí. Bella, ¿no? Y entonces, no, te iba a preguntar, en el colegio, ¿has tenido mucha relación con los profesores, con los tutores, no. con...? No. No, yo no he sido una madre muy presente, de verdad. No, yo he dejado que las cosas fluyan. Primero, sí, porque a veces, como he estado en grupos de chats, sí, y he estado, claro, vas a las funciones del cole y ves a muchas madres, porque fulanito, porque menganito, con el profesor, porque tú has estado en clase, porque no sé qué, porque no sé cuánto, yo me he querido distanciar. Digo, aquí los profesores saben el trabajo que tienen que hacer, si algún día quieren algo de mí, pues ya me llamarán. Ahora, ah, ahora te voy a contar uno de mi top de ridículos, ahora te cuento uno. Entonces, yo no he intervenido mucho en el chat de padres, sí, me he perdido muchas funciones por mi trabajo, que me ha sustituido mi abuela, y he hecho disfraces que han sido un desastre, así que terminé al final por encargarlos. Mi hija Carmen tiene un trauma, así me lo dice, mamá, tengo un trauma con el disfraz de gota de agua. Tuve que disfrazarla de gota de agua. Y me dice, mamá, un trauma con mi disfraz de gota de agua. Me dice, es que no he visto algo más horroroso en mi vida. Digo, pues tienes razón, hija, tienes razón. Y a la pobre, las al año risas siguiente, le tocó hacer de Dorothy del Mago de Oz. Mira, sí, cogí una costurera y le hizo el traje clavado. Dije, se acabó. Digo, yo no me lío más con esto. Y la niña iba que parecía una muñeca. Digo, ya está. Digo, esto pues, para compensar la gota de agua. Así que no he tenido mucha intervención. No, yo, para mí me ha parecido como un símbolo de respeto. Digo, si hay algún problema, ya me llamarán. Fíjate que el otro día me llega, yo te iba a decir el ridículo, esto ya en primero de bachiller, ¿no? ¿Sí? Me llega, pues debe ser que aquí en el instituto hay como una página en el que tú te metes y ves todas las anotaciones, y está la evaluación de tu hijo y las faltas que ha tenido en clase, y de repente era el viernes por la noche y me llega una notificación. Digo, ostras, ¿aquí qué ha pasado? ¿No? Claro, como no sé entrar, digo, ¿de quién será esto? Y veo quién es la profesora, digo, bueno, pues como no sé entrar a la página, o sea, imagínate cómo estoy, que no he entrado todavía en todo el año a la página de mi hijo. No había visto la primera evaluación ni la segunda evaluación, no había nada. A mí me dijo, ha aprobado todo, digo, pues ya está. Digo, si ha aprobado todo, pues bendito sea. Total, que me llega una notificación y yo empiezo a hacer cábalas. Digo, no sé entrar. Digo, entonces, digo, voy a escribirle a la mujer de otra manera. Digo, ¿cómo será el correo? Entonces cogí su primera inicial, su apellido, arroba, y la escuela esta, y mandé como 20.000 correos para interesarme de lo que había pasado. Al día siguiente, mi hijo me dijo un poco cómo se entraba y pensé, digo, bueno, como esta mujer haya recibido alguno de mis correos, digo, debe ser que soy como una regadera. Digo, ¿qué hace esta mujer? Primero, ¿qué madre es esta que no se ha metido en la página ni sabe de lo que va la historia? Ni si el hijo tiene falta, si no las tiene o cuáles son las notas. Y encima yo le puse en el correo, oye, como no he entrado nunca, ya lo siento, estoy tratando de dar con tu correo a través de... Así que, digo, bueno, es que menudo ridículo. Digo, no me ha contestado. Claro, igual no le llegó ninguno. Eso es peor. Y claro, lo que dices, alguien por ahí decía, pues yo estoy de acuerdo con eso que decías, que una forma de respetar a los profesores es simplemente estando atento a lo que los profesores quieren decirte, claro, más que inmiscuirte en su función, ¿no? Sí, esa sería tu estrategia. Yo prefiero que si hay cualquier cosa, los ingleses no dicen que no news good news, pues si los niños, si no me mandan ninguna nota del cole, es que las cosas tienen que ir bien. Entonces, sí. Y la vez que me llamaron para hablarme de una cosa de Pablo, salí completamente alucinada. Te voy a contar lo que pasó. Mira, mi hijo durante, esto fue en infantil, pues a mi hijo, mientras estábamos en infantil, pues le encantaban todos los fósiles, y él entonces quería ser paleontólogo, ¿vale? Pues yo me lo llevé a la escuela de Nerja, a la cueva de Nerja, y su hermana y yo, pues claro, el chiquillo estaba en tercero de infantil, que tenía 5 años, sí, o 5 o 4 años, porque Pablo es de diciembre, y Carmen y yo compramos en un chino, pues piedras preciosas, o sea, piedras de esas de brillantes, y íbamos por delante de él, porque mis abuelos iban también, íbamos escondiendo las piedras, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, Pablo, creo que en esta cueva hay piedras preciosas. Entonces, Pablo caminaba por la cueva y se iba encontrando con los rubíes rojos, todo esto, ¿no? Entonces, él llevaba una talega y las iba metiendo todas dentro, pensando que él estaba encontrando fósiles y piedras preciosas. El tío estaba flipado. Vale.
Total, que a la semana siguiente me llama la profesora de infantil y me dice, oye, tengo que hablar con tu hijo, contigo de tu hijo. Digo, pues a ver, ¿qué ha pasado? Y yo fui para clase y se sentó conmigo y me dio una charla. Sin saber nada, me dijo, mira, oye, tú tienes que saber que hay una diferencia entre lo que es tener fantasía y tener creatividad. Y la fantasía a veces no es buena, tu hijo ha contado una historia en clase, tienes que empezar a preocuparte por esto. Digo, ¿qué ha contado? Me dice, pues ha contado que ha ido a las cuevas de Nerja y que ha encontrado brillantes y que los tiene en una tarea y que los va a compartir. Y digo, no, digo, pues es verdad. Yo le dije, pues es verdad. Digo, mi hijo no te ha mentido. Digo, la que ha montado toda la película soy yo. O sea, que para esa vez que me llamaron, dije, para mí que no me llamen más. Digo, sepa estas cosas, ¿sabes? O sea, que la mujer se pensó que Pablo se estaba montando la historia y el pobre es que lo habíamos montado ahí como todo un parque temático de piedras preciosas y fósiles para que el chiquillo disfrutara. Y la mujer, pues pensando que mi hijo se le había ido la cabeza. Claro, por ahí, mejor para eso no voy. Claro, por ahí hay alguna profesora que ha dicho, yo soy profesora de secundaria y prefiero eso, que los padres... bueno, es verdad que es difícil dogmatizar sobre esto, ¿no? Pero bueno, claro, oye, mira, yo confío en los profesores, sería tu forma de educar. Estamos educando en casa de Patricia Ramírez. En casa de Patricia Ramírez se educa confiando en los profesores y tratando de no meterse donde no te llaman y esperando a que si te llaman, pues tú atiendes, ¿no? Sería... Sí, exactamente. Si me llaman, me da la cojones, porque como me llaman poco, digo, ¿qué ha pasado? Si me llaman, me daría el canguelo, pero luego iría. Iría a ver qué es lo que... Leo, espérate, que me estoy quedando sin batería. Voy a ir por el cable, pero tengo que ir... Espérate, tengo aquí... Muy bien, no te preocupes, que este es el directo. Esto es el directo, pero voy a buscar... Estamos en vivo y en directo. Claro, pero si me dejase... Espérate, yo tengo que tener algún cable por aquí, fíjate. Bueno, entre tanto voy a contar que Patricia Ramírez está también en la comunidad de Educar es Todo, digo que hay vídeos suyos exclusivos ahí, y que para aquellos que nos sigáis, que nos estáis viendo ahora y que queráis formar parte de la comunidad de Educar es Todo, donde hay casi 60.000 madres y padres que creen que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, pues podéis entrar en educarestodo.com, ¿no? Así, pues fantástico. Y recordar, digo, para los que nos vean desde Madrid, que el próximo 26 de mayo y el 15 de junio, Patricia Ramírez y Rafa Blanca estarán en el Teatro Cofidis Alcázar con La ansiedad no mata, pero fatiga, una obra de teatro que con toda seguridad va a ser útil y muy divertida. O sea que, bueno, deseando verte. Ahí vamos a estar, sí. Qué bueno. ¿Qué te iba a preguntar más? Bueno, y encontraron, también preguntaban por ahí, encontrar a tu segundo marido, ¿cómo fue eso? Preguntan. Pues mira, encontrar a mi tercer marido. ¿A tu tercer marido? Sí, sí, porque yo luego me casé con el padre de Pablo y me separé enseguida. Ah. No por nada, nos llevamos bien, como expareja bien, pero... Mira, perdona Patricia, ya tengo mis entradas, dicen por ahí. ¡Anda, qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues encontrar a mi tercer marido ha sido un regalo de la vida, Leo. Vine cuando estaba de psicóloga del Betis, me invitaron aquí en Zaragoza a un congreso sobre psicología y fútbol. Y yo venía a dar una charla sobre, pues eso, psicología deportiva aplicada al fútbol. Y mi marido trabaja en el Zaragoza, asistió a mi charla y estaba en la última fila. Y luego, pues, los ponentes fuimos a una cena y me tocó al lado no. O sea, uno sí, uno no. Y ahí empezamos a hablar y ya no nos hemos vuelto a separar. Pero te voy a contar la gracia de conocer a mi marido. ¿Me escuchas? Sí. Se te dio la voz. Sí, ahora sí. Sí. Esto tiene una historia previa más bonita y es que el día que yo vengo aquí a Zaragoza a dar la charla, vengo desde Sevilla, no desde Granada, desde Sevilla porque teníamos partido. Habíamos tenido partido, me acuerdo perfectamente. Habíamos jugado contra el Español y habíamos empatado, Betis-Español. Y teníamos un partido en 3 semanas. Así que yo me vine un viernes y luego jugamos otra vez el fin de semana. Bueno, pues en esa cena, el cuerpo técnico del Betis no hacía, pues ya sabes tú, las mesas del cuerpo técnico suelen ser como muy divertidas. Entonces ellos no hacían más que buscarme novio. Pero claro, las propuestas que yo había visto, a mí esas no me gustaban. Entonces yo ese día les hice una lista del hombre que me tenían que buscar. Y les dije, mira, yo quiero este hombre. Y les puse 15 puntos. Entonces, 15 puntos. El quinto punto, no, si lees la lista te darás cuenta que no. Pero el quinto punto ponía, quiero un hombre que esté divorciado y que tenga hijos de la edad de los míos. Entonces Pepe Mel, que era el entrenador del Betis, me dijo, tú a ese hombre no lo encuentras ni en Estados Unidos.
no sé por qué, estaba... Y dije, pues ya está, digo, pero esta es la lista. Yo ponía, quería una persona que no fumara, que hiciera deporte, que no le gustara salir por la noche a lo loco, porque yo soy muy casera, que tuviese hijos, que estuviese separado, bueno, todo eso. ¿Y qué pasó? Que me vine, pues nos sentamos en la mesa, empezamos a hablar, y poco a poco me dice, yo es que llevo separado un tiempo, tengo dos niñas de esta edad, es preparador físico, y de repente, al día siguiente teníamos una comida, y yo cuando llego a la comida... veo que ya me ha reservado un sitio al lado suyo. Siéntate aquí, siéntate aquí. Y a partir de ahí ya, inseparable. Y a la semana le dije, tengo una lista que hice hace una semana con 15 puntos y cuando se la leí me dijo, no puede ser. Me dice, es que es clavado. Y tengo guardada esa hoja doblada. ¿Ah, sí? La tengo madre guardada, mía. Sí. Oye, tú que eres psicóloga, claro, has visto a un montón de madres y padres, ¿no? Sí. A muchos, ¿no? Mucho, porque he tenido mucha terapia de... de familia. De familias, de chavales, ¿no? Supongo, de adolescentes, de familia. Sí. ¿Y qué te gustaría decirles desde tu casa a las madres y padres? Así que, ¿no? Como has visto tantas, pues seguramente pues hay pues algunas mira, que cosas que nos quieras decir, ¿no? Sí. Pues yo les diría que para mí es mucho más importante la intimidad y la confianza con ellos que tenerlos controlados. Entonces, ¿qué hay que abrir para dejar que entren a tu vida y tú poder entrar a la suya? Entonces... yo creo que eso es muy chulo. A mí me compensa todas las cosas que pueda escuchar que no me gustan. Me compensa poder seguir escuchándolas antes de perderme esa información, ¿no? Entonces, que abran y que aprendamos a respetarles, a comprenderles y apoyarles. Claro, eso significa, Patricia, que tú lo que has observado después de ver a centenas, miles de personas, es que hay muchas madres y padres que desconfían de sus hijos y eso les impide mantener una relación, porque claro, no hay relación que pueda construirse. Totalmente. En el momento en que tú empiezas a juzgar, a criticar, a levantar la voz, a decir, no, a mí no me digas nada, que yo esta historia me la sé, que tengo muchos más años que tú, pues eso que estás haciendo a mí no sabes que no me gusta nada. En ese momento, pues se acabó la confianza. A mí, claro. A ti ni se te ocurre hacerte un tatuaje, pues ¿qué va a hacer el tatuaje en un lugar donde tú no lo puedas ver? O sea, esas cosas van a pasar. Entonces, oye, tenemos que aceptarlos tal y como son. Con todo, con sus ideas políticas, con su orientación sexual, que todavía hay padres que creen que lo de la homosexualidad no está bien. No, el mío no. Pero por favor, o sea, estas cosas que tú dices, pero si esto es del siglo pasado y mucho más atrás. O sea, claro, ¿cómo se va tu hijo o tu hija a atreverse a ser él o ella mismo delante tuyo si sabe que tú reprochas o no acepta su manera de ser, de pensar, de sentir, de querer manifestarse? Pues es que nuestros hijos son como son, ya está, y tú no los vas a cambiar, igual que tú eres como eres, y ellos no te van a cambiar a ti. Entonces déjalos vivir, déjalos ser, ya está, acéptalos, quiérelos. Si tu hijo lo único que quiere es tu apoyo, lo único que necesita es tu apoyo y tu seguridad y tu amor. Claro, y entonces algún hijo, si ve a su padre o madre que cambia, va a alucinar, ¿no? Hombre, claro. ¿Tú sabes lo que es pensar que, cómo le digo? O sea, a mí la sensación, a mí me da mucha pena saber que un hijo mío se está tragando algo o está sufriendo por algo porque anticipe que yo no lo voy a aceptar. O sea, qué pena claro. Que alguien de mi casa, que yo he parido, tenga el sufrimiento, parido no porque puede ser adoptado, que tenga el sufrimiento de tener que estar escondiendo y tener que estar sufriendo y hablando con los amigos o con algún padre o madre de un amigo, porque en su casa no lo van a comprender. O sea, me parece totalmente descabellado, ¿no? Claro, pero un momento, padre, hay aquí una persona que dice algo y estoy pensando en alguien que no hace demasiado tiempo, que es una amiga de mi mujer y que tenía un caso parecido, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa cuando mi hijo fuma porros y tú intentas convencerlos de lo contrario? Pues no hay manera. Cuando ya hay, digamos, yo voy por este camino y mi hijo va por el paralelo. Mira, la gente que no quiere cambiar, no va a cambiar. Y por mucho que tú le digas tienes que dejar de fumar, igual no lo vamos a convencer, ¿vale? Claro. Yo creo que aquí tiene que venir el tema de la educación en valores. A mí me ha servido hablar mucho con ellos, pero hablar mucho con ellos no de los porros son malos, no. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de los porros. Vamos a ver cuál es este componente que tiene químico el porro que nos lleva a que a veces con uno solo puedas tener alucinaciones. Vamos a irnos al hospital
donde hay gente con brotes psicóticos por culpa de la marihuana. O sea, vamos a darles herramientas para que tengan conocimiento y luego van a elegir ellos. Porque tú le puedes prohibir fumar un porro, pero cuando salga a la calle lo va a hacer. Entonces podemos pedirles que tengan otro tipo de que tengan una reducción, pero si no les enseñamos cuáles son las consecuencias, por el simple hecho de decirle que está mal, una persona no lo va a dejar de hacer. Porque claro, ellos, además, a esta edad, como no tienen totalmente desarrollada su corteza prefrontal, no son capaces de valorar el riesgo. Entonces, el riesgo es de ponérselo delante de la cara. Vamos a conocer, yo una vez hablé con un psiquiatra y le dije que hablara con mis hijos y que les hablara de cuánta gente joven hay ingresada con un brote psicótico y cuáles son las consecuencias. Y si nos recuperamos de ese brote psicótico, te quedas pillado, entre comillas, o condicionado o vulnerable para el resto de tu vida. Eso lo tienen que conocer. Entonces, nosotros tenemos que hacer por presentarles ese panorama. Claro, claro, es que van preguntando hoy qué hacemos con el alcohol, pero si tuviera que resumir, a ver si lo hago bien, lo que tú estás diciendo es, lo dijiste en la primera frase que planteas aquí, que hay que formarse. Entonces, si hablamos de alcohol, hay que formarnos sobre el alcohol, hacerlo desde la serenidad, ¿no? Como dices en tu libro, sí. Hacerlo con tranquilidad, hablar, hablar y hablar, pero sin imponer, ¿no? ¿Sería? Sí, exactamente. Yo creo que todo pasa por la educación en valores. La educación en valores, ahí Leo, tengo que mandarte unas tarjetas. ¿Sabes las tarjetas que hemos hecho de valores? No, no, no. Oh, espérate, que te la voy a enseñar. Es por que favor. Es muy chulo. Te voy a mandar una, Leo, espérate. Sí. Mira, tú sabes que yo tengo un amigo que se llama Perico Herraiz, que es director de una ONG aquí en Zaragoza y hago proyectos conjuntos con él, como el que hacemos de Personas de Bien. Bueno, pues Perico y yo durante el confinamiento estuvimos haciendo directos sobre valores, ¿vale? Ajá. Entonces, ahora hemos hecho estas tarjetas, se llama 12 valores para trabajar. ¿Vale? ¿12 valores? 12 valores para trabajar en familia. Entonces, los valores son, pues, por ejemplo, el primero, el respeto. El segundo, la generosidad. Y detrás de cada valor, bueno. Detrás de cada valor vienen 4 actividades para trabajar ese valor. Uno para cada qué semana bueno. del mes. Entonces, para mí, con esto educamos en valores. O sea, el valor, educar en valores no es decir, esto está mal. No. Por ejemplo, en el respeto, pues una actividad que pone es, esta semana nos permitimos el tiempo y espacio para hablar de nuestras diferencias, reconociendo nuestras limitaciones, sabiendo cuál es nuestra vulnerabilidad. Entonces, con las tarjetas invitamos a esas conversaciones, ¿no? Y son 12 valores. ¿Qué ocurre? Que nos ha escrito mucha gente diciendo, mira, hemos tenido conversaciones con los niños que jamás hubiéramos pensado tener. Y es un proyecto solidario porque la mitad del proyecto va a esta ONG. Te voy a mandar unas para que las conozcas. Genial, ¿no? Prefiero comprarlas, Patricia. Tío, no, porque... no, yo te mando una, sí. No te preocupes, para que las tengáis ahí y luego ya compraremos en otro momento. Y la verdad es que, Leo, para mí esto es educar en valores, es crear un espacio para que se pueda hablar de ese valor, para que tu hijo te explique lo que significa, para que nosotros le demos argumentos. ¿Con esto evitamos que ellos beban alcohol? No, pero sí que les damos una perspectiva distinta para que puedan elegir, para conocerlos más, para poder preguntarles sobre cuáles son las consecuencias cuando ellos beben, para poder aconsejarles sin que sientan que les estamos controlando, ¿no? Y creo que es muy chulo. El otro día una madre nos dijo, estábamos en casa y de repente veo a mi marido en la tele, a mi hijo con la tablet, a mi hija con los cascos. Me dice, yo también viendo una serie en la tablet. Y dice, se acabó. Me dice, saqué las tarjetas de valores y dice, empezamos con el primero. Me dice, y salió una conversación chulísima, me dice, porque mi hija empezó a decir que para ella respeto es que se respetasen sus amigas. Y que como mi madre, y a ti no te gustan mis amigas y quiero hablar de ese tema. Me dice, salió una conversación que de otra manera no hubiéramos tenido. Qué bueno, qué buenísimo. Sí, muy, muy chulo. Para mí, claro, cuando la gente nos dice, pero educar en valores, ¿qué es? Pues esto, es tener un espacio donde podamos hablar, compartir, darnos consejos sin que te veas obligado a cogerlos. Porque esto va a minimizar el riesgo de conductas de riesgo. No las vamos a evitar, pero sí que va a minimizar. Si están preguntando, gente con sentido común. Están preguntando dónde se pueden adquirir y hay gente que ya responde que en tu web. En mi web, sí, exacto. Sí, sí. Las tienen oye, en mi pues web, en la tienda de Patri Psicóloga. Sí. Pues felicidades, Patri. Te haré llegar unas porque creo que ha quedado muy bonito. Lo hemos hecho con mucho cariño y ha quedado muy bonito. Un poco en base a la experiencia, Perico. Perico Herraiz tiene aquí, es director territorial de esta ONG y trabaja con jóvenes con problemas de inclusión. O sea, llevan programas para formar, para educarles,
a cambio de darles educación y tiempo de estudio, lo llevan luego pues a que den de comer a personas mayores en un comedor social. O sea, nosotros te damos, pero tú nos devuelves, ¿no? Y devuelves esa parte a la sociedad. Y tiene un proyecto con gente joven y adolescente muy, muy bonito. Y, joder, qué maravilla. Sí, qué maravilla. Sí. Oye, ¿tú tengo sabes que presentártelo, que... Leo. ¿Te gustaría para educar es todo? No sé, cómo no te he hablado antes de él. Métete luego, Perico y Raíz. Vale, genial. Lo haré, por supuesto. Qué bien. Sí. Muchísimas gracias, Patrick. Muy chulo. Tú sabes que esto es como una nueva experiencia que estamos haciendo de visitar personas que lo sois todo en el mundo de la educación y saber algo más de cómo lo hacéis en casa. Y entonces, la primera vez lo hicimos con Alberto Soler, que también es un colega tuyo, que seguramente le conoces. Sí. Y entonces, al final de la conversación, le preguntamos, oye, vamos a estar dentro de poco con Patricia Ramírez, y entonces, ¿le quieres dejar una pregunta? Y entonces, le hice una pregunta que está tirada, que es que me da hasta vergüenza planteártela, ¿no? Porque claro, viviendo donde ven, digo, pero es una pregunta de demasiado amigo, ¿no? Oye, ¿cómo haces para educar a tus hijos en ser sanos en el deporte, en que sean personas sanas desde el punto de vista de la alimentación y el deporte? Pues mira, una pregunta tirada para ti, claro. Desde el modelo de conducta. Ajá. Sí, sí. Y desde el respeto también. Si yo quiero que mis hijas coman de manera saludable en casa, tengo que cocinar de manera saludable. Y si ellos no ven a nosotros hacer ejercicio, pues lo normal, por ejemplo, yo voy a ir por las mañanas muy temprano al gimnasio y me llevo a las dos mayores. Claro. Y vienen conmigo a las 7:30. A Pablo el deporte no le gusta, pues no lo voy a obligar. Ya está. Mm. Cuando él se encuentre que es su momento, yo pienso que si a mí alguien me obligara a tocar la flauta, me mataba. Porque para los instrumentos soy negada. Entonces, no quiero obligarle a hacer algo que algún día entiendo que saldrá de él. Hace la actividad física que le toca en el instituto o la que le ha tocado en el colegio. Durante algún tiempo ha estado en esgrima y cosas de esas, y cuando él vea que es el momento, pues ya se apuntará. Claro, claro. Sí, sí, y en casa no le queda más remedio que comer de manera saludable porque no tienen otra cosa. Entonces. Sí, sí. Y eso es importante. ¿Qué te iba a decir? Y una cruzada que me gustaría que también compartir con las personas que nos están viendo, una cruzada tuya. Mira, perdona, que hay una pregunta que me gusta, la acabo de ver. Dice Bimba, si yo no quiero que se haga un tatuaje y yo no llevo, ¿qué hago? Pues lo siento, pero esto es irremediable. Y este es mi eje. Y yo he pasado por eso, Bimba. A mí, yo no llevo tatuajes, pero porque no llevo tatuajes, no llevo anillos, no llevo pulseras. Y a mí hace varios años, ahora Carmen va a cumplir 21, pero desde los 16 empezó a decirme que quería un tatuaje. Quiero un tatuaje. Yo solo le pedí que fuese reflexiva, porque un tatuaje es algo para toda tu vida y que, por favor, no se lo hiciese en la primera de cambio, que se tomara unos meses para pensarlo. Y se los tomó. Y después de esos meses me dijo, quiero un tatuaje. Así que se lo hizo. ¿Me gustan? No. Pero es su cuerpo y lo tengo que respetar. Y no lo voy a juzgar. Y no se ha hecho uno, se ha hecho bastantes más. Todos muy pequeñitos, pero ya está. Pero es su decisión. Y si yo no se lo dejo hacer, se lo va a hacer a escondidas. O se lo va a hacer cuando se vaya de casa. Así que prefiero compartirlo con ella. Y ya está. Y por lo menos saber qué significa la palabra que lleva, por qué se la ha puesto... Ya está. O sea, no tenemos que ceder. Sí, y después, perdón, hay que volver a utilizar esa frase que tanto me gusta, que es tuya, que es, y después a lo mejor la niña o el niño dice, oye, pues, ya no me gusta mi tatuaje. No reprocharlo, ¿no? ¿No? Porque entonces es la tumba del amor. No, para nada. Oye, pues, que somos un equipo, ¿no? Oye, pues, te habrás equivocado o no, lo que sea, pero bueno, efectivamente. Es que, además, yo creo que eso... Permíteme, no estamos educando en mi casa, estamos educando en tu casa, pero que eso es verdad, que cuando le quitas importancia a las cosas, normalmente las cosas aparecen de una forma mucho más serena y pensada, claro. y algunas veces se olvidan, ¿no? Y que tenemos que pensar, Leo, que no todo es importante, que un tatuaje no es importante, que a mí lo que me importa es que mis hijos sean personas de bien. Y que quieran ser buenas personas, y que quieran hacer el bien, y que quieran colaborar, y que sean serviciales, y que sean comprensivos, empáticos con los demás, que cuiden los animales, que cuiden el medio ambiente, que eviten las conductas de riesgo. Eso es lo que yo quiero. Y luego se pueden tatuar en la frente amor de madre, si quieren, que me da igual. Ya. Eso me recuerda a una cosa que dice, tú sabes quién es Víctor Coopers, ¿no? Sí. Sí. Y entonces él dice que es que una cosa son los dramas que se te muera tu madre. Claro. Y otra cosa son circunstancias a resolver.
Claro, y que claro. tu hijo se ponga un tatuaje no es un drama, es una circunstancia a resolver o a dejar pasar, ¿no? Pero que son circunstancias, ¿no? O sea, claro. que bueno, pues mira, te voy a hacer una cosa, Patrick, que bien nos lo hemos pasado, bueno, me lo he pasado yo por lo menos. Sí, que sí, bueno. Totalmente. Y bueno, dice, y los piercings en la lengua, los dientes se destrozan, si es que... Sí, ahí yo por ahora no han dicho nada de eso. Sí, porque ya. Las tres están como muy metidas en que genera muchas infecciones y les da miedo, o sea que por ahora no he tenido que lidiar con eso. Así que no tengo una respuesta para eso. Sí, sí, pero que efectivamente, que algunas cosas no las van a hacer a nuestro gusto e incluso van a hacer cosas que no son buenas para ellos, ¿no? Pero como creo que hemos hecho... Y que se todos, tienen que ¿no? equivocar, Leo, que se claro, tienen que equivocar. Yo me equivoqué muchas veces en mi vida y se qué tienen bueno. que equivocar. Y yo tengo que estar ahí de sostén y de red para cuando se equivoquen. Qué bueno. Que te iba a decir que todavía no se lo he dicho al siguiente invitado, que he pensado, tendría que llamarle, pero he pensado que me gustaría que estuviera aquí también otro psicólogo que se llama Rafa Guerrero, al que seguramente conoces, claro, ¿no? Y hace poco colgué un cuento suyo que me había mandado. Ah, sí, maravilloso. Sí. Y entonces se me ocurre preguntarte si puedes dejarle una pregunta a Rafa. Que le preguntaría sobre cómo educa en casa él tiene dos niños pequeños, mucho más pequeños, ¿no? Pues para mí, como me gusta tanto la risa y el sentido del humor, yo le preguntaría qué hace para hacer reír a sus hijos, porque yo creo que hacer reír a los nuestros, o para pasar un rato chulo. Nosotros para pasar un rato chulo cocinamos juntos y bailamos en la cocina, eso es algo que nos vuelve locos. Entonces cantamos todos fatal en casa, pero vamos, nos creemos que somos Pavarotti, y entonces ponemos música y cocinamos. Y entonces, ¿qué hace él para generar un ambiente chulo, un momento bonito para reírse con los niños? Ajá. Qué bueno, qué bueno. Pues es que hay muchas preguntas. Dice, y si dice que no quiere estudiar, pues... Pues habrá que ver, vamos a ver. Si dice que alguien no quiere estudiar, primero vamos a ver la edad que tiene, porque hay una educación que es obligatoria. Sí. Luego vamos a tratar, antes de que abandone, de ver por dónde quiere salir, porque lo que no se puede hacer es no estudiar y no hacer nada. Entonces, si no quieres estudiar, ¿cuál es tu salida profesional? Porque para lo que sea, uno se tiene que formar, ¿no? Entonces, Claro. Si uno no quiere hacer una carrera universitaria, igual quiere hacer una formación profesional, algo tiene que hacer para especializarse. Entonces, sí es cierto que en casa, igual tiene que haber algún... En mi casa ha habido temas que son innegociables. Es decir, esto no se puede negociar. Entonces, igual para esa familia, y los innegociables van en función de nuestra escala de valores. Un innegociable en mi casa, y eso es porque yo soy así, son las motos. Mi marido tiene moto, pero aquí yo les he dicho, digo, mira, si ustedes quieren tener moto, cuando tengan 18 años, ustedes se sacan el carnet y se compran la moto. Pero yo no regalo una moto. Para mí una moto es el artefacto del diablo. Entonces no quiero, tengo esa obsesión. Yo vi una vez un accidente de moto delante mío. Estábamos parados, la chica se cayó de lado y se quedó ahí. Se dio con el bordillo, claro, cuando yo digo, o sea, yo tenía 16 años y no se llevaba ni casco. Y se quedó ahí. Entonces a mí para aquello ha sido algo tan traumático que yo les digo, mira, ustedes quieren tener moto, tengan moto, pero cuando ustedes se quieran, puedan sacar carnet. Yo no quiero ser partícipe de pagar un carnet de moto. Mi hija, en cuanto tuvo 18, se sacó el carnet, tiene coche, pero moto, o sea, para mí eso es un innegociable. Entonces, en cada casa tiene que haber los innegociables según la escala de valores de cada uno. Claro, claro, claro. Y también es verdad esto, volvemos a la frase del inicio, porque esto ocurre mucho cuando hablamos de estudios, que es, claro, las madres y padres también debemos tratar de estudiar qué es lo que nuestros hijos pueden estudiar para tratar de motivarles, porque claro, la vida es muy diferente con o sin motivación. Lo Claro, sabemos todos, ¿no? Y claro, y entender que hay muchas salidas profesionales que igual nosotros como padres con nuestra cultura no entendemos, Claro, claro. Pero que ellos sí. Entonces mi hijo quiere hacer algo relacionado con el cine. Igual un padre diría, pues eso no es ni profesión ni es nada, te vas a morir de hambre. Pues ya espabilará. Pero eso es lo que quiere hacer. Entonces yo no le puedo obligar a que haga una carrera universitaria si mi hijo lo que quiere es desarrollarse por el lado del arte, ya está. Qué bueno. Cada uno se desarrollará por donde le gusta. Y qué maravilloso es eso, efectivamente. Lo que hay que buscar es un área donde efectivamente uno tenga un interés. Oye, pues ha sido un súper placer. Digo que menos Igualmente, mal Leo. Que Instagram nos deja ya estar más de una hora. Y entonces ¿Ah, sí? Sí, porque llevamos... ¿Es que antes ya no te cuenta, dejaba estar más de una hora? No, hace tiempo era como un estrés, ¿no? Porque de repente no tenía llegaban 58 minutos y entonces te aparecía aquí quedan 2 minutos. Pero ahora ya hace tiempo que dejan más tiempo y está bien, porque es que si no, pues
Hay que dejar una conversación. Y agradecemos mucho, ¿no?, a la gente que nos ha estado acompañando, que han sido muchas y muchos. Me ha encantado escucharte una vez más, Patricia. Igualmente, lujazo. Leo, ha sido un placer, sí. Y, muy chulo. Siempre que hacemos algo juntos es muy chulo. Gracias. Y bueno, y recordar eso, que yo al menos voy a estar el 26 de mayo y el 15 de junio. No sé si puedes decir más fechas de tu obra de teatro. Pues si sí, estamos, mira, el 29 de mayo, que es sábado, estamos en el Palacio de Ferias de Málaga. Ajá. El 5 de junio, en el Palacio de Congresos de Granada. El 10 de julio, en el Campos Elíseos de Bilbao. Y 23 y 24 de julio en el Palacio de Congresos de Mallorca. De Bilbao y Mallorca no tenemos todavía el enlace para las entradas, pero en cuanto lo tengamos lo colgamos por ahí. Qué bien. Y recordar que la gente se va a reír, ya verás que te vas a reír. El 15 de junio nos vemos. Bueno, estoy seguro. El 15 de junio es el cumple de mi abuela, o sea que fíjate qué día más bueno para reír. Ah, qué bueno. Encima. Oye, pues el mío es el 14. ¿Qué me digas? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Y qué alegría estar allí. Pues nada, decírselo también a la gente de Madrid, 26 de mayo y 15 de junio, todas las fechas que ha dicho Patricia Ramírez, La ansiedad no mata, pero fatiga, que, y es una obra donde pues está Patricia Ramírez y Rafa Blanca protagonizando pues esta obra que efectivamente seguro que uno aprende y que se lo pasa bien y se ríe un montón, ¿no? Y a todos los que nos veis también, pues invitaros a que participéis también de la comunidad de Educar es Todo, en educarestodo.com, y en un sitio u otro nos vamos a encontrar, porque a todos nos mueve pues esta pasión por saber más, para educar mejor, por tener chavales que estén más motivados, que hagan de nuestro mundo un mundo mejor. Patricia. Un beso, Leo, un placer. Un beso y mil gracias. Y mil gracias. Cuídate, por acompañarnos. Adiós. Hasta luego, mil adiós, gracias. Adiós. Y a todos, pues nada, pues que ya nos vemos en la siguiente. Le vamos a decir esta tarde a Rafa Guerrero a ver si se apunta y os anunciaremos que, pues eso, que Rafa Guerrero pues estará educando en casa de Rafa Guerrero dentro de poco. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que nos sigáis y que podamos tener la oportunidad de conversar, de estar, de gozar de vuestra compañía. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.